de Dios seas nada cristiano. Ya me pasó a mirar, pero antes quiero decirte que este por Dios se dice que al contado. Entonces vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver qué es lo que sucede a continuación en la siguiente jugada, en una tarde maravillosa donde hoy tendremos a bien ver 10 jugadas consecutivas. Ya vengo la jugada número 4. Vamos a la jugada número 5, se llama Pelón de Puebla, alto nivel. Y vamos a la mitad del caneteo y le vamos a dar agilidad, ya que bueno, pues tenemos todavía 5 jugadas más y la música de la única banda Flor del Chirimoyo. Así que tenemos ganas de saludarle a todos ustedes, tenemos ganas de que usted se la pase bien y decirle que el próximo día 7 de octubre nos vemos en el cierre de temporada. Viene banda Renovación, viene además de eso de banda Renovación, Originales de San Juan. Viene también los amigos de tres diferentes bandas, entre ellas La Pura Sangre y más, Los Toros de la Familia Rodríguez de Los Toros Tarascos del Jaripeo. Para que se venga próximo día 7 de octubre, le agradecemos a usted. Si pierde la temporada en una tarde donde también se vestirá de gala y vestirá de muchos colores esta plaza de toros, como en la capital del Jaripeo. Muchachos, adelante con lo que sigue. Vamos con los saludos por ahí para los amigos de Jalisco, que se ven por allá presentes ayer con los amigos de Jalisco, de Michoacán y de Guanajuato. Vamos a ir revueltos de nuevo. Mi familia, qué bonito. Gracias por la invitación el día de ayer. Vamos a un tema que solicita, se les esperó a casar. Vamos avanzando con este tema de los corridos de siempre. Es la única paciente. Señoras y señores, vimos la jugada rapidísima, la número 5, en una tarde como hoy. Pero no queremos quedarle a deber a usted ningún solecito, ninguna piregua. Y por supuesto que como este toro no nos dio la oportunidad de acomodarnos para hacer... Vamos a pedirle, por favor, ganadero, jinetes, manténganse a la expectativa. Cuando estén en un tema como ahorita, nos mantengan en espera para poder hacer la introducción rápida y decirle a la gente cuál es el jinete que viene, para que así marquemos la diferencia dentro del...